Esta es la información para empezar el día este miércoles 25 de octubre en Mega Noticias Tepic. Los gobiernos municipales ya están haciendo las gestiones correspondientes para poder pagar las prestaciones de fin de año a sus trabajadores, teniendo contemplado varios de ellos solicitar un préstamo para este fin, tal es el caso del Ayuntamiento de Santiago Escuintla, quien requiere 34 millones de pesos para el mes de diciembre, informó su alcalde Eduardo Lugo. En el municipio de Rosa Morada, las autoridades mediante vigilancia han detectado que hay pescadores libres que realizan la pesca furtiva, es decir, que no respetan la temporada de veda y mucho menos los límites territoriales de cada municipio. La CDDH dio a conocer que es la Fiscalía General del Estado de Nayarit la institución de la que más quejas se reciben cada año. Ante esta situación, su titular Petronilo Díaz Ponce refirió que dichas quejas se deben a la falta de atención a los denunciantes, sino a temas de corrupción. Firmar con algún tipo de dibujos, corazones, estrellitas, hasta la letra más larga y hasta con curvas y todo lo que quiera ponerle en credencial es válido. Incluso ir a tomarse la foto con algún tatuaje en el rostro. Así lo informa la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 2 del INE Nayarit, Pamela Silva. Menciona que el instituto respeta la personalidad de cada individuo. Alrededor de 12 contadores públicos en Nayarit han presentado problemas por alteración de sus estados financieros a través de empresas que llevan a cabo estas acciones ilícitas para poder inflar su documentación y así poder participar en licitaciones y obtener más obras públicas para ejecutar. Así lo corroboró el presidente del Colegio de Contadores en Nayarit, Ignacio Arias.